Ok, chicos, estamos listos para empezar. Tenemos la actividad, vimos ayer el populismo, hoy vamos a ver sobre el socialismo y la gobernabilidad. Vamos a ver allí cuál es la semejanza, la diferencia como actividad del día de hoy. Ok, Emily. Empezamos. Buenos días, hermano. Buenos días, compañeros. Yo soy Emily Basurto y mi compañera Valentina Cárdenas, vamos a hablarles sobre lo que es el socialismo. El socialismo es una corriente fisiológica, política, social y económica y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción, la autogestión de empresas por parte de los trabajadores, incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública o colectiva o cooperativa. A continuación, mi compañera Valentina Cárdenas le va a hablar el siguiente. Ok, Valentina. Características del socialismo. Propiedad pública es característica central de una economía socialista en la que los medios de producción y la distribución son controlados y regulados por el Estado con el objetivo de mantener una sociedad justa a diferencia del capitalismo, donde la propiedad privada se reparte de manera desigual entre los ciudadanos. La planificación económica. En la economía socialista, todas las actividades económicas, producción, distribución, intercambio y consumo son planificadas y coordinadas por una autoridad central del Estado para producir solo lo que es necesario y evitar remanentes. No está impulsada por las leyes de la oferta y la demanda como ocurre en el capitalismo, donde existe una sobreproducción innecesaria. Ok, hay estudiantes que tienen apagadas sus cámaras. Recuerde que mientras está la exposición yo estoy monitoreando. Uy, tienes problemas con el internet. No se te escucha. El socialismo tiene un fuerte impacto político que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para o en función de una organizada en sí un orden económico propio para el cual debe crearse un público. Gracias. ¿Tuviste problema con el internet? Bueno, chicos, hemos visto capitalismo. ¿Sí? Por cierto, voy a empezar con esa pregunta. A ver, Néstor, ¿qué era el capitalismo? ¿Sí te recuerdas? Porque ellos nombraron el capitalismo. Algo que tiene que tener preferencia, algo que el Estado tiene preferencia. ¿El capitalismo? Sí. Ya. Adriana, ¿qué era el capitalismo? Los que tienen levantadita la mano ya los hago participar. Porque ellas hicieron referencia al capitalismo. Ok, Nicole, tú que tienes levantadita la mano. Ya te hago otra pregunta, Ariana. Creo que tienes problema con el internet. Buenos días, hermana. ¿Un sistema económico? Ya, un sistema. Basado en la sociedad privada. Esto. En la propiedad privada. Y en este momento nos acaban de decir que el socialismo, ¿qué es, Johnny Ortiz? Buenos días, hermana. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica, y ideológica. Ya. ¿Y quién dice que estaba basada en la propiedad privada? ¿Y este en qué se basa? ¿En qué se basa el socialismo? Benítez. Se basa en lo social. El otro es como en la parte social, más que en la parte social. Es decir, que la base aquí es el Estado. Es el Estado el que monitorea y controla todo. O sea que nosotros vivimos una parte también socialista. Entonces,
Esta era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El capitalismo todo es privado. Usted tiene su dinerito, su capital, lo va a invertir en favor suyo. No importa cómo usted lo invierta, ni en qué lo invierta, ¿verdad? La parte del capitalismo no es que el Estado no está monitoreando, sí lo hace, a diferencia del neoliberalismo, que allí el Estado no se metía en nada. El Estado nomás estaba mirando nada más. En el capitalismo sí, el capitalismo debe ser controlado por las entidades públicas, es decir, del Estado. Pero el socialismo es el que está casi en su 100%, por no decir 100%, monitoreado y controlado por el Estado. Y si el Estado controla el socialismo, ¿usted cree que las riquezas que ingresan a las arcas del Estado van a llegar equitativamente a todas y cada una de las entidades públicas? Esa es la pregunta. ¿Hay igualdad o no hay igualdad, Romero? No, te veo, Milena, ¿dónde estás? No me te veo el cabello. Allí ya te estoy mirando. ¿Hay igualdad en el socialismo? ¿Sí o no? Su compañera en la exposición también habló de eso. Con respecto al socialismo y el Estado, ¿existe la igualdad, la equidad con respecto a invertir o distribuir el dinerito? ¿Sí o no? La palabra lo dice, es parte social de la sociedad. Pero yo, mi pregunta es, se la hago a Doménica. La parte que le corresponde al Estado, a la distribución social de todo lo que ingrese, ¿el Estado lo lleva a cabo de forma igualitaria o no? Yo creo que no. Porque tal vez al distribuir dinero, tal vez a uno le da más, tal vez lo invierte mal, y al que lo quiere invertir bien, le da menos dinero y no puede hacer lo que se propone. Entonces no le dan igual el dinero, no existe una parte igual. Bueno, ya, si quieren repartir, ya repartan, pero ya repartan igual, o sea, que haya equidad. Así es, no hay igualdad, y su compañera lo dijo, porque hay organizaciones que llevan, o ministerios en este caso será, que son beneficiados, o grupos sociales que son beneficiados más que otros. Por eso es que algunos tampoco creen en el socialismo. Y el día de ayer estábamos hablando también del populismo. Y algo que hacía referencia al populismo es que este líder popular que sale de las masas del pueblo, que es popular, muchas veces sí se puede convertir en socialista cuando llega al poder. Sí, me voy hacia las diapositivas de ayer porque tengo algo de referencia y unas preguntitas. Luego de la clase les envío sus preguntas, chicos. Vamos a irnos acá. Entonces, el populismo nace de las masas, como yo les decía, del pueblo. Este líder carismático que le ofrece la solución que los grupos políticos no le dan al pueblo. Es decir, los convence porque tienen una fluidez, digo yo, una labia en el momento de convencer al pueblo, porque conoce la necesidad, porque está allí y él siente también el problema, porque es parte también del pueblo, pero la situación cambia una vez que él llega al poder. Y aquí teníamos como ejemplo a Hugo Chávez, ahí en el Ecuador teníamos a José María Velasco Ibarra, que por cierto fue un hombre 5 veces presidente, excelente orador. Vamos a ver la vida de él
la próxima clase. Bueno, y aquí tenemos un pequeño concepto del populismo. Se puede entender como una forma de articular o resolver tensiones o problemas entre el tema de la autonomía del Estado. Es decir, el gobierno que esté en ese momento no le ofrece las soluciones a su problema. O este, como decía en el socialismo, beneficia a un grupo y al pueblo en su mayoría simplemente se hace de oído sordo, se hace el ciego y no le brinda las soluciones a sus problemas. Entonces, aquí en el populismo aparece este ente redentor, este hombre, esta mujer, que dice, yo tengo la solución. No nos vamos ni para la derecha ni para la izquierda, sino que nosotros vamos a armar un nuevo movimiento político. Un movimiento político que esté a favor del pueblo y para el pueblo. ¿Pero qué es la gobernabilidad? ¿Qué entendemos por gobernabilidad? ¿Y qué implica su existencia? Cuando un país se hace ingobernable, nuestro país se ha pasado, chicos, por estas transiciones. Muchas veces he escuchado, pero si un país tan pequeñito y no puede ser gobernado, es ingobernable. Como cuando esté en su casa y hay algún niño tan rebelde que quiere hacer lo que desea y dice, la mamá, es que este chico es ingobernable, no hace caso, no respeta las normas. Entonces, ¿qué problemáticas al respecto se dan en la gobernabilidad que nos afecten a nosotros? La gobernabilidad se puede entender como la capacidad de un gobierno, miren, para satisfacer las necesidades de un país. Es decir, que un país se vuelve ingobernable cuando estas necesidades no son satisfechas por ese gobierno que está. El día de hoy, supuestamente iba a empezar un paro nacional. ¿Por qué se dan los paros? Porque no estamos satisfechos con el gobierno que está actual. Entonces, allí empieza la ingobernabilidad. La gobernanza es la capacidad de gestionar de forma provechosa para un país. Si nosotros elegimos un presidente, elegimos un líder político, nosotros, porque somos de un país democrático que por medio del sufragio vamos a elegir a nuestro representante a nivel nacional, internacional, lo elegimos porque tenemos necesidades que satisfacer. Y este presidente o cualquier otro no está llenando nuestras expectativas. Como cuando ustedes eligen el presidente del curso. Dicen, bueno, mamá, este es nuestro representante, pero ese presidente del curso solo está pasivo o tiene un grupo selecto. Y usted dice, hermana, pero es que ella tiene su grupito de amigos y solo a ellos los beneficia y a nosotros no nos quiere escuchar y no nos quiere ayudar. Eso pasa, pero en masa, cuando se gobierna. Entonces, la relación que debe haber entre el gobernante elegido por nosotros, ¿verdad?, debe ser de comunicación. Cuando hay ingobernabilidad, significa que este gobernante número uno no está escuchando al pueblo. Y el pueblo es el que lo puso donde está ahora. Entonces, es importante reconocer lo que es populismo y gobernabilidad o cuando es ingobernable una nación. La relación entre gobernabilidad y populismo. Mire, hay una relación allí. Suele existir un grado de interdependencia entre ambos. No es que puede haber una relación, ¿verdad? Pero eso no significa que sea al 100%. También suele existir una relación entre las ofertas del gobierno y los grados de movilización de la sociedad. Es decir, todos los movimientos, como hoy, los movimientos políticos se llamaron a un paro. ¿Qué pasa con nuestro presidente? Él como que quiere el diálogo y como que no. Si el gobierno no tiene esta relación con los movimientos políticos, ¿qué va a pasar? Allí va a haber la ingobernabilidad.
¿Por qué? Porque el gobierno no se está abriendo al diálogo. Y si quiere el diálogo, el gobierno dice, se va a hacer como yo digo. Entonces, ¿para qué tenemos un diálogo, una comunicación, si al final él es el que va a decir lo que se hace o no se hace? Pero él está allí porque el pueblo lo puso, chicos. Entonces, la idea de un país populista puede llegar a ser ingobernable, sí. Porque ahí es otra parte en la cual, como vivimos en el populismo, vamos a hacer la voluntad del pueblo. Pero no debe ser así. Siempre hay un equilibrio, y este debe ser que alguien nos gobierne, pero de manera democrática, no autoritaria, es decir, no de forma comunista. La idea de un país con alto grado de gobernabilidad no tiene cabida el populismo. Cuando vivimos en un país democrático, no debe haber populismo, porque el populismo es una sola persona donde va a recaer todo el poder y se hace lo que él dice. Y como yo les decía, un populista es una persona que va a manipular todo a su favor. Y nos vamos a las preguntitas. Empezamos. ¿Por qué surge el populismo? ¿Por qué surge el populismo? Mira. ¿Por qué surge el populismo? ¿Tienes abierto el lado? Bueno, ya, buenos días. Buenos días, Ida. ¿Por qué surge el populismo? El populismo surge por... ¿Por qué surge ese líder popular? Porque no hay un acuerdo entre sí. Ya, muy bien. Esa palabra, no hay un acuerdo. Ok, Torres. ¿Tienes abierto el audio, hija? Buenos días, hermana. Buenos surge días. En los estados del medio oeste de Estados Unidos, de procesos de cambios económicos. Ya, eso. Eso también hablamos ayer. Cuando hay una transición, cuando hay un cambio y el pueblo está aquí y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Nos vamos a la izquierda, a la derecha? Lemberger. Y aparecen esas dos personas y no sabe el pueblo escoger a cuál de los dos escoger. Y surge del pueblo mismo una persona que se hace pasar o quiere ser el salvador. Y las personas van tras esa persona. Ok. El efecto positivo del populismo, Har. ¿Cuál sería el efecto positivo? Sí, hay cosas que hay que sacar cosas buenas. Aunque hay un poco más de negativas, pero sí hay cosas positivas. Número uno. Lo primero que hace el popular o el líder populista. Que lo vemos como positivo. ¿Cuál sería la parte positiva de ese populismo? Que tiene ventajas, hermana, de ser conocido. Ya. Algo más. Algo da él, Bone. ¿Cuál es la parte positiva del populismo? De este movimiento. ¿Cuál será la parte positiva? Vaya pensando. Mónica, ¿cuál es la parte positiva del populismo? Buenos días, hermana. Buenos días. El populismo puede movilizarse a sectores excluidos de la sociedad. Ya, es decir, a donde no llega la ayuda, el populismo por eso surge. Muy bien, siguiente. Ahora sí, la parte negativa del populismo, Johnny. Y ya le pregunto a Lady. Johnny. La parte negativa del populismo. Buenos días, hermana. La
la gobernabilidad. La parte negativa. Estamos hablando del populismo nada más. ¿Cuál es la parte negativa que surge en el populismo?